Esa boca linda, tu boca linda. Inaugurando, no hace de ellos actos políticos.
Nosotros somos institucionales. De que veamos nosotros que se multiplica el empleo, que abatamos el desempleo que aqueja a Puebla y a todo el país, que usted encuentre un aliado para los efectos del crecimiento del Estado que gobierna, y nosotros ese es el compromiso que contraemos con usted. Respeto que le tenemos, colaboración para sus esfuerzos, respeto para nosotros, justicia de remuneración para los trabajadores, sueldos dignos, trabajos también dignos, porque toda esta gente no va a cargar sobre su espalda el crecimiento del Estado. Ellos aportarán su parte, pero tienen derecho a vivir y hacer que viva su familia con dignidad y con solvencia, y para eso estamos aquí. ¡Con el PRI! ¡Con el PRI! ¡Con el PRI!
principios, programa de acción, táctica de lucha y estatutos de la Confederación de Trabajadores de México, así como de la Federación de Trabajadores de Puebla, ¡sí lo tenemos! Si así lo hicieran, que los trabajadores se lo reconozcan, y si no, que se lo demanden. La CTM los felicita y les reclama que luchemos siempre por el bien de México, por el bien de Puebla, por el bien de los trabajadores. ¡Viva! ¡Viva los trabajadores! ¡Robando! Al señor diputado Leobardo Soto, secretario general de la Federación de Trabajadores de Puebla, que como cabeza del nuevo comité electo les va a dirigir unas palabras. Échale, no te jales. Gracias, amigas y amigos setemistas. Gracias, don Joaquín Gamboa Pascue, líder máximo de nuestra gloriosa organización, la CTM. Gracias por su presencia, senador de la República, don Carlos Aceves del Olmo. Gracias al señor gobernador constitucional, doctor Rafael Moreno Valle, que nos honró con su presencia, inaugurando el 32º Congreso Estatal Ordinario. Gracias a mis amigos del Comité Ejecutivo Nacional de la CTM, a mis amigas y amigos diputados federales, a mis amigas y amigos empresarios aquí presentes de las diferentes ramas industriales. Quiero ser muy breve diciéndoles: la escuela que nos ha estado enseñando en estos 6 años, el trabajo continuo con ustedes, pero las enseñanzas de nuestro líder máximo, don Joaquín Gamboa Pascue, hoy se ven reflejadas con este magno evento, donde siempre nos ha dicho: hay que hacer los congresos de adeveras, hay que hacer las asambleas de adeveras, pero hay que estar trabajando de cerca a los trabajadores, atendiendo sus reclamos, atendiendo los problemas laborales y sociales que hoy enfrentamos. Por eso, don Joaquín, cuando usted nos instruyó a través de los trabajos de la Cámara de Diputados, a través de nuestro amigo, el senador don Carlos Aceves del Olmo, de hacer la defensa de los derechos del Infonavit de los trabajadores, quiero decirle que estamos cumpliendo cabalmente. Quiero informarle que es cierto, regresará más de 18 mil millones de pesos a poco más de 1 millón de trabajadores. Es así como la CTM está trabajando a favor de los trabajadores, y es así como seguiremos fortaleciendo el Infonavit, seguiremos fortaleciendo el Seguro Social, pero seguiremos fortaleciendo a la clase trabajadora y a la CTM, que sea para el bien de la CTM poblana y de México. ¡Enhorabuena! ¡Muchas gracias!